Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hace mucho tiempo que no grabábamos de este lado de la mesita, de este lado, de este set. Ya tenía rato que no teníamos por acá un video de compras, de chismes, de cosas así. Por lo regular el canal de Novedades Lau se ha convertido en puro proveedor. Así es como, digamos que el tiempo lo ha ido transformando en puro proveedor. Entonces rara vez sacamos de este lado, chicos, todo lo que son nuestras compras por comisión. Ustedes saben que yo soy comisionista, entonces a diario voy al centro a hacer compras. Nosotros tenemos una, gracias a Dios, bastante trabajo, bastantes cosas y muchas compras por enseñarles. También sacamos proveedores, también sacamos las notas y te enseño todo, absolutamente todo lo que nuestros clientes nos piden. Sé que por de este lado hay muchas de ustedes o muchos de ustedes que no saben de mi otro canal. Bueno, el otro canal es este, se llama Unboxing Compras en la Ciudad de México. Este es mi canal, chicos, y aquí es donde nosotros sacamos todas las compras por comisión. Todo lo que son compras por comisión lo sacamos de este lado. Todo lo que vamos comprando, lo que nos mandan a comprar, lo que se nos atraviesa en el centro, lo que va llegando incluso a la página de Facebook, todo, absolutamente todo lo vamos a sacar de este lado. En este canal que es Unboxing Compras Kawaii en la Ciudad de México. Ahorita se los vuelvo a poner porque sé que muchos de ustedes no estaban ni enterados de mi segundo canal. Ya llevamos, creo, 2 meses con el otro canal. Ya 3 meses con el otro canal, chicos. Ya llevamos 3 meses con el otro canal y a diario sacamos videos precisamente de toda la onda de mercancía. Aquí está para que lo encuentren. Ahí está. Este es mi segundo canal. Ahora bien, Novedades Lau se ha convertido en básicamente puro proveedor, pero hoy, chicos, tenemos esto que tenemos que sacar sí o sí, porque si lo subo al de unboxing va a tardar un poquito más en subirse. Allí por lo regular no subimos videos los fines de semana, solamente de lunes a viernes. Ya conocen a este proveedor y me dijo, Lau, definitivamente están volando estas cosas, quiero ver si nos das la oportunidad de que salgan en tu canal. Son unos sleeping que tienen un costo de 550 pesos. Son los grandes, de hecho aquí está el local, ya ustedes muy bien conocen la local, es el señor Beto, el local 95, es ahí en Plaza Mesones 129, ahí está su número telefónico para que ustedes puedan levantar pedido con ellos. De hecho también el día de mañana lunes, porque hoy es domingo, el día de mañana lunes vamos a estar en un en vivo con el señor Beto de aquí del canal. Quiere decir que mi canal a las 2 de la tarde se va a conectar en vivo con el señor Beto, ¿vale? Y eso lo voy a estar haciendo también con Carpa de las Ofertas, pero a fin de semana. De todas maneras, esta semana tenemos más proveedores aquí en el canal. Tenemos a Boker, que ya nos invitaron a grabarlo. Tenemos a la Plaza 88, que también vamos a subirla esta semana. Tenemos pijamas de 130 súper bonitas, que también es local nuevecito. También vamos a grabarlo esta semana. Tenemos también, ya saben, la Carpa de las Ofertas con los que trabajo, pues, de la mano. Tenemos un poquito de lo que es Carpa de las Ofertas y tenemos, hoy, si Dios quiere, bueno, eso ya será sorpresa. Eso ya es sorpresa y ya lo estarán viendo. De todas maneras, yo les agradezco bastante. Muchísimas gracias por seguir de este lado, por estar apoyándonos de este lado, chicos. Muchas, muchas gracias, de verdad. Eso es, ustedes son los que mueven todo aquí. Entonces, bueno, vámonos a lo que nos gusta, que son las compritas y que el agua habla mucho y se las voy a pasar de lejos y ahorita vamos a abrir uno, ¿vale? Son estos, este es un unicornio. Yo creo que incluso los voy a poner aquí en el piso, yo creo. Este es un tiburón. Mira, el tiburón. Esta es una catarina. Ay, ven, chicas. Una catarina. Esta está súper bonita. Y tengo por acá, si no mal recuerdo, debe ser un gato, ¿no? Este es, sí, es como un gato. Este es como un gatito. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque definitivamente quiero que los aprecien bien. Pues vamos a abrir uno. Vamos a abrir uno y lo vamos a poner acá. Ay, no, es que si ustedes vieran todo mi relajo, se impactan, de verdad. Pero este sí, quiero que lo vean bien. Y ahora sí, agárrense, porque si les muevo cámara y se quejan de que les muevo cámara, ahora sí se las voy a mover más. Los voy a invitar hasta la cocina, chicos.
Es esta belleza, está súper suavecito, súper suavecito. Trae acá su correa, porque lo agarras y lo llevas así, como almohadita. Entonces, bueno, pues déjenme preparo esto porque los voy a mover tantito. Vamos a ver qué tenemos aquí, porque está enorme. No sé ni siquiera por dónde empezar. No sé si esto tiene, si tiene botones acá. ¿Estos son botones? Ok, un botón. Este debe ser otro botón. Ay, Dios mío. Dos botones. Por acá debe tener otro botoncito. Tres botones. Por acá está otro botoncito. No le hallo a este botón, oigan. No veo. Ahí está. Wow, vean. Esta es la bolsita de dormir. Aquí trae el cierre. Chequen nada más, por favor, el tamaño. Yo creo que fácil, fácil si entro yo aquí. Vean. Yo se los tenía que sacar así porque. Chequen, por favor, el tamaño. Fácil, fácil. Entra. Pues una persona de 1,5 metros. Fácil. Es el sleeping. Esta es la almohadita. Vean, esta queda súper acojinada. Aquí está súper acojinada. Aquí para que lo agarres. Y tu sleeping queda así. La bolsita de dormir es esta. Está súper bonita. De verdad que sí. Vean, está súper mona. Súper mona. Y bueno, pues ahí tienen los otros modelos. Creo, si no mal recuerdo, tiene más modelos. Ahorita yo ya abrí esta. Igual yo me imagino que todo esto lo tienes que compactar. Todo esto lo tienes que meter aquí así. Sup, sup. Uy, eso sí me va a costar. Así lo tienes que compactar y otra vez tiene que. Este botoncito tiene que quedar aquí para que ensarte bien aquí así. Este botoncito también. Ahora va a ser un video totalmente diferente. Ahí así. Todo esto pues se tiene que ir metiendo. Se tiene que ir metiendo. Y tiene que quedar acá así. Ensartado otra vez así. Súper sencillo, ¿eh? Ahí está. Obviamente pues yo estoy aquí bajo cámara. No puedo ni ver bien la pantalla. Ni ver bien lo que hago. Entonces ya te vuelve a quedar aquí. Aquí se me olvidó subirle el cierrecito. Pero pues básicamente es así. ¿Ok? Son, ahorita yo tengo el del gato, el del tiburón, el del unicornio y el de la Catarina. Vean, chicos. Está súper suavecito. Vienen bien compactos. Si lo quieres para envío, chequen cómo viene. Súper compacto. El del tiburón. Vean, este está bien apretujado como al vacío, ¿no? A mí me encanta el del tiburón. Por acá tenemos el del unicornio. Y por acá tenemos el de la Catarina. Ay, sufrí. Aquí está la nota. Números telefónicos. Costó 550 pesos, pero me decían por ahí la gente que ya lo ha comprado que en estas tiendas departamentales y en Mercado Libre están elevadísimos de precio. Obviamente, pues no se queden con lo que digo yo. Averígüenlo. Y ahora sí, vámonos con un poquito de mercancía. Vámonos con un poquito de lo que hacemos en el canal de unboxing, chicos. Ok, chicos, después de haber sufrido un poquito, ya estamos de este lado y vamos a sacar un poquito de lo que nos gusta, que es toda la onda de mercancía, dónde le puedes invertir, qué es lo de novedad, qué es lo que nos piden, qué es lo que puedes encontrar en el centro. Obviamente ya saben que todas estas compras, o por lo regular la mayoría de las compras, pues ya han subido en videos. Ya se han grabado los locales, ya sea que los hayamos grabado en este local, en este video, perdón, o que los hayan grabado mis compañeras. Pero no es, es muy diferente tener la mercancía así como que bien cerquita a cuando vamos a grabar local. Entonces vamos a ver qué nos pidieron de este lado. Nos pidieron 6 pulseras de 120, 4 promos de 100 y un porta celular. Ok. Esto lo compramos en Aquacolor. Por ahí ya tienen que haber visto. Bueno, no sé. Si no han visto el video, por ahí los invito a que lo vean. Se acaba de subir creo que la semana pasada. Pulseras de 6 pulseras de 20, 120, ¿será?
Bueno, estos son los fines de semana. Estos son los fines de semana. Y ahí en Aquacolor, porque aquí siento que no. Como que esta no. ¿Qué onda con esta? El portacel sí, las promos también, pero estas, yo me acuerdo que estas las dan en 3%. De hecho, en el video lo sacamos de 3%. Son los fines de semana. Estos los vas a encontrar en Aquacolor. A mí, mi clienta me dijo, Lau, por favor, que no traiga nada de ojitos, porque ya sabes que yo soy fanática de los ojitos, ni nada religioso. Entonces, tratamos de escoger unas que no trajeran así como que símbolos muy, muy, como muy de esos identificables, no sé, así traté de traer cositas que no trajeran nada de ojitos, porque así me pidió mi clienta, nada de ojitos, Lau. Y así de, bueno, que okay, vean, de este lado, todos estos chicos los tienen en 3% o 1x40, creo, si no mal recuerdo, pero estos te los venden en 3% por 100 pesos, son fines de semana. Esto lo compré ahí en Moneda, en Moneda, ahí en la Feria del Arete, ahí lo compramos en Aquacolor. De hecho, les digo, ahí ya deben de tener el video. Se subió apenas esta semana, si no mal recuerdo. Entonces, estos tuvieron un costo de 3%. Y esto, chicos, es lo que hacemos nosotros ahí en Unboxing. Sacamos toda la mercancía que nos hacen, nos piden nuestras comisiones. Los que nos contratan para comisiones, bueno, pues ahí sacamos toda la mercancía que vamos comprando. Porque este canal, pues, empezó como a agarrar como que ese hilo y... y ya lo dejamos exclusivamente para eso. Pero si tú quieres ver toda la onda de mercancía y todo lo que vamos encontrando, comprando y todo. De hecho, hasta sale en TikTok y todo. Bueno, pues te invito al de Unboxing. Ahorita no quería que este video se fuera tan peloncito, así como que nada más se fuera con los Sleepy, no. Que tengamos un poquito más para ver. Esta es una joyita, me encanta. Aparte que el blanco es súper combinable y muy elegante. La verdad es que sí. Y vean, aquí tengo al negro. Es que estos dos son básicos. Teniendo estos dos no hay pierde. Teniendo estos dos con lo que sea ya quedó perfectamente. Bien. Igual, todos estos tuvieron un costo de 3 por 100 pesos. Estos chicos, ese día que nosotros fuimos a grabar no estaban. Son portacelulares. Se supone que ya todas las micas traen como que otra vez ese hoyito. ¿Se acuerdan que esto ya había salido? Ya en nuestros tiempos traías, de hecho hasta en las revistas te regalaban, compraban la revista y venía con una cosita de regalo que era un portacelular con un dije o con una frase o algo. Esto ya había estado, obviamente que bueno, lo modifica, ¿no? Las tendencias... pues el regreso de todo esto como que va modificando, lo van haciendo diferente. Pero esto ya lo habíamos tenido, le colgabas de todo a tu celular, yo me acuerdo, a los primeros celulares. Estos tuvieron un costo de 3% 35 pesos uno. Yo me traje estos porque mi clienta me pidió dos. Entonces yo me traje estos ya, ella me decidirá cuáles son los que quiere. Pero yo siento que están muy bonitos, igual el Fimo, vea, pues es súper sencillo. Ven que ya sacamos todo lo de los insumos. Tú puedes hacer esto. Bien. Ya nada más compras las bolitas de esto y ya haces tu porta celular. Y lo das carísimo. Porque si aquí en el centro te está saliendo en 3%, para que tú lo des en 80 pesos. Esta monada. Bien. Que les digo que se acuerdan que en las revistas nos regalaban estos. Y las cuatro promos de 3%. A ver, cuatro promos de 100, 400, no sé. Aquí como que se equivocaron, o seis pulseras de 20 serán estas, 2, 4, 6. Cuatro promos de 100 serán estas. A ver, déjenme ver si son 3%, vamos a ver, 1, 2, 3, sí, 4, efectivamente. Estas son las 4 promos de 3%. Las pulseras de 20 son estas y los portacelulares son estos. Las pulseras de 20 pues son estas, las hemos sacado muchísimo. Yo soy fanática de esta. Me encanta Vegeta, me gusta muchísimo. ¿Se acuerdan que estas agarraron muchísimo auge? ¿Sí se acuerdan? Se vinieron con todo. Hubo un momento en el que estas pulseritas fueron la locura. Ahorita sí se mueven y todo.
pero como que ya más tranquilo, ¿no? Hubo un momento en el que sí, wow, todo mundo pedía de estas cositas. Bien. Todas estas tuvieron un costo de 20 pesos, los portacelulares de 3 por 100 y las promociones de 3 fines de semana por 100 pesos. Todo esto se compró en Aquacolor, ahí en moneda, en... Es que aquí no trae la dirección, pero se compró ahí en la Feria del Arete, en la plaza la Feria del Arete, en el tercer toldo, ahí lo vas a encontrar. De hecho, si te quieres echar un clavado a los videos, bueno, pues ya se subieron esta semana. Desde la semana pasada creo que se empezó a subir todo lo de Aquacolor. Ok, esto ya lo vamos a dejar porque ya no lo vamos a sacar en video. Vamos a ver qué tenemos por acá. Esto, todo esto es de mis clientes. Ok, vamos a ver qué compramos por este lado. Nos fuimos a apartado número 8. Aquí está, el local es el 16. Ahí está. Aquí es donde les digo que si quieren bisutería, vayan y se den una vuelta, chicos. Siempre les he dicho que saquen lo mejor de cada video, lo mejor. Aunque ustedes no lo crean, cada video tiene así como que el toque, el detalle. Entonces, vayan si quieren ver esto. Aquí no puedes grabar video, no puedes tomar foto, no puedes hacer nada. Pero aquí manejan toda esta onda de bisutería. Vamos a ver que se compraron dos de 50, que fueron estos dos. 4 de 35, que fueron estos. 1 de 40, que fue este. 1 de 30, que fue este. 2 de 10, que fueron estos. Y 2 de 50. Este es un pedido de mi clienta y el total fue de 430 pesos. En el canal de unboxing, yo por aquí tengo muchas... En el canal de unboxing solo somos 100 mil, pero en el canal de unboxing ya salió esta belleza. ¿Se acuerdan, chicos? Esta belleza tuvo un costo de 50 pesos. Es de este anillo giratorio que de hecho es mi joya de la corona y se convirtió en mi joya de la corona de aquel video, que diga, de aquel canal. Nos pidieron de estos. Compramos uno en este color como morado. Por eso les digo que si no han tenido la oportunidad de ver el canal de unboxing, lo chequen porque se están perdiendo de muchas cosas. Este también lo sacamos en el canal de unboxing. Igual tuvo un costo de 50 pesos y mi clienta me dijo, Lau, quiero dos anillos como el tuyo giratorios. Yo por allá en el set de unboxing tengo mi anillito giratorio. De hecho, el anillo giratorio se compró creo que hace 2 semanas, si no mal recuerdo. O hace una semana salió en el canal de unboxing. Se los voy a enseñar. Un día voy a... Vean, este es el mío. Y la verdad es que lo he traído diario grabando locales y todo. El mío es más claro, ¿ya vieron? El mío es más claro y este es mi anillito. El mío es un poquito más claro que este. 50 pesitos. Se compraron dos violadores de 10 pesos, que son estos. Son estos aretitos de 10 pesitos. Son los que les digo que me da a mí como cosa. No sé. 10 pesos. Vean, este está súper bonito. Este es uno. Y este es otro. Y hay mucha cantidad de estos, ¿eh? Hay muchos modelos. Yo traje nada más dos. Se compraron estos de 30. Ay, no me acuerdo cómo les llaman a estas. Siempre se me va el nombre. Vean. Son una belleza. Qué bonitos están. Son de este oro de Florentino, le llaman. Tiene aquí atoradas estas. Ay, pero no voy a moverle, pero aquí están atoradillas, vean. Ahí está una, ahí está la otra, ahí está. Ay, sí, ya se ve diferente, vean qué belleza. Estas son igual para mi clienta. 30 pesitos. De estas no vi tantos, ¿eh? De estos sí no. Yo quería traer más modelos de estos, pero no encontré muchos de estos. Entonces, bueno. Acuérdense que estas, chicos, son compras por comisión. 30 pesos, este que salió en 40 pesos y de hecho yo dije, le voy a llevar este porque le hace perfecto juego al anillo. Estos son aretes, que hace un juego perfecto con ese anillito. Vean nada más esta belleza. ¿Cuánto costó? 40 pesitos. Y es exactamente la misma mariposita, ven, el mismo tono, el mismo color. Adentro trae así como circonias. Dije, no, esta sí se la tengo que llevar porque puede venderla por juego.
Y además, si ya le gustó el anillo, créanme que le va a gustar en los aretes. Entonces ya es una venta segura. Se compraron estos dos de 50. Estos dos fueron los más caros. 50 pesitos. No, pero es que son una joyita, de verdad. Obviamente el día que tú vayas ya no vas a encontrar estos modelos. O si tienes mucha suerte, sí. Pero no te preocupes porque constantemente renuevan modelos así de este tipo. Vean qué belleza. Es una belleza. 50 pesitos. Vean la mariposa. Ojalá que cámara esté haciendo justicia y vean bien los detalles, los cristales, los cortes. Por eso les digo que todos los videos saquen lo bueno. 50 pesitos. Y si no has ido al canal, te estás perdiendo de muchas cosas de aquel lado. Ahí está. Este estuvo en 50 pesitos. Por ahí les encargo que nos regalen su like. Acuérdense, yo veo muchas reproducciones, pero muy poquitos like. No sean malitos por ahí. Regálenos un like. Ahí está. Vean, este otro es una belleza. Ahí está. No, esta es una monada. A mí me gustaron muchísimo. Están muy bonitos. Están los aretitos así. Igual 50 pesos. Digamos que este es de la bisutería fina. Ok. Ahí así. Y vámonos con los de 35 pesos. Qué bueno, estas son arracadas. Igual estilo florentino. Vean, estas son de mariposas. Estos son violadorcitos. Pero chequen, el árbol de la vida está lleno de cristales. Y, ay, ¿esta es la misma? Ah, creo que traje dos iguales. Vean, traje dos iguales de esta. Es que esta es una belleza. Vamos a abrirla. ¡Ay! Tenemos una abeja. Vaya técnicas. Vean, la arracada es esta. Vean qué belleza. Ay, por allá anda, ¿eh? Tengo ya tanto dulce aquí. Nos llegó una caja inmensa de dulces americanos, chicos. Nos mandaron mucho dulce de regalo. Ahí está. Esta es una monada. 35 pesitos este. Este es el mismo que este. Este, pues ya saben que es violador. Tiene, de hecho, la parte de atrás, vean. Es de bolita, es de perla. Y estas, pues, son arracaditas. Ahorita les paso otra vez la nota para que tomen screenshot. Chequen todo lo que venden en esa plaza. De verdad, que es una belleza. Bien. Esta es la arracadita. Una monada. Se ven súper bonitas. Igual 35 pesitos. Este tipo de joyería es para que mínimo dupliques precio. De verdad, estos hasta en 100 pesos se llegan a vender. Porque si hay lugares en el centro donde los encuentras en 100 pesos ya, ¿te imaginas cuánto margen de ganancia le puedes obtener a estos? Por ejemplo, estos 30 pesos. A veces en el centro los llegas a encontrar hasta en 60, 70 pesos, 80 pesos. Estos mínimo que los des en 100 pesos, 120 o hasta más. 10 pesos, 30 pesos que los des. Vean. Bueno, este es un pedido de mi clienta. Esta ya se va así tal cual. Y esta pues ya no la sacamos en unboxing. Pero de todas maneras no se preocupen, chicas. Porque sé que las que están en unboxing están de este lado también. Entonces ya no se pierden de nada. Ya están en los dos lados. Ok. No sé si nos vamos por las Pandora. Porque este día tuve... más bien hubo muchas compras de Pandoritas. Ven, aquí compré otros dos anillos. Esto es donde siempre compramos nosotros las Pandoras, que es ahí en apartado número 8, local 20. Cuando tú llevas este tipo de Pandoritas solitas, te las dan a un costo de 50 pesos. Cuando las llevas de 3 piezas, te las bajan a 48 pesos. Pero ya cuando llevas arriba de la docena, te bajan 3 pesos más. Esta clienta, estas son de una clienta, ya se llevó un descuento porque aquí ya no salieron en 48, salieron en 45, ya quiere decir que bajó. Y aquí las de 55, que son estas, ya no salieron en 55, quedaron en 50. Ya se ahorró ahí por ahí 30 pesos. Y las de, bueno, esas de 25 sí, estos sí ya no le bajaron nada, pero a estas sí.
Estas sí bajaron. Entonces ella ya se ahorró como unos 80 pesos, 90 pesos, pero porque ya llevó por docena. Cuando vamos a comprar así por pieza, pues no. Cuando compramos por pieza, te venden una en 50 y tres en 48. Por eso es que a veces las notas llegan a cambiar por los tipos de las cantidades que llevas de cada producto. Y eso es siempre en el centro, chicos. Eso es siempre. Mientras más lleves, más baja. Estas bellezas tuvieron un costo de 25 pesos, que también saqué uno en el canal de, ¿se acuerdan? En el de unboxing. Bueno, pues a mi clienta también le gustaron bastante. Y vean. Y nosotros, estos no son giratorios. Este es giratorio, este no es giratorio. Pero estos anillitos son de estos que se agrandan, se ajustan. Tuvieron un costo de 25 pesitos. Estos. Ahí está. Yo compro mucho Pandora en este negocio porque es el lugar donde las tienen más económicas de todo apartado. De todo apartado vas a encontrarlas aquí más económico. Pero en esta ocasión, pero los modelos son, digamos que hasta cierto punto un poco repetitivos. En esta ocasión y en el canal de unboxing voy a sacar las que hice en las compras de Pandora que hice en otro local donde me salieron en 55 pesos cada una, pero van a ver la diferencia de modelos, ¿vale? Todas estas, bueno, pues ya saben, 48 pesos es el precio estándar. Ella ya se llevó precio mayorista porque lleva más piezas. Pero todas estas las vas a encontrar ahí. Esta es una. A mí me dicen Lau, surte las que te gusten. Y yo ya me doy vuelo con lo que haya, chicos. Porque a veces pues ya no hay tanta variedad. Vean, esta me encantó. Me gustó bastante. Vean, este es un osito. Shocker, ¿no? ¿Les llaman? ¿Cómo les llaman estos? Charms. Sí, ya me acordé. Charms. Ahí está. Déjenme ver cuáles son las rígidas. Esa abeja me estaba aterrorizando demasiado. Este es otro modelito. Y creo que de esas son las fijas. Sí, porque ya todas estas son las flexibles. Las flexibles salen más caras, chicos. Si tú vas a llevar tres piezas de flexible, te van a quedar en 55 pesos. Si llevas una pieza, te va a quedar en 60. Pero como ella llevó más piezas, le quedaron en 300 pesos. En 300 pesos, en 50 pesos estas. Esta me encantó. Me gustó mucho. A mí, por eso yo, cuando a mí me contratan, siempre trato. Vean qué bonito. Siempre, siempre trato de mandar todas las notas. Siempre. Y siempre estoy ahí peleándome con los locales porque hay locales que no te dan notas. Entonces, siempre tratamos nosotros de mandar todas las notas precisamente para que vean qué fue lo que costó o cuánto fue lo que salió su producto. Esta es una monada también. Estas son las flexibles. Estas son más caras. Y hay unas que traen reloj. Perdón, hay unas que traen reloj que están, creo, en 70 pesos. Nada más que con reloj no me han pedido. Este es otro modelo. Bien, este está también súper bonito. Este es otro modelo. Esta es la pizza. ¿Y qué es eso? Por eso les digo que. Ah, vean, es una paleta y una pizza. Por eso les digo que no se preocupen porque vamos a sacar el otro modelo de las Pandora un poquito más caras en el de unboxing. Esta traje dos de planetitas y esta otra que también me encantó bastante. Ahí está. Bueno, pues todas estas, el local es este. Últimamente nos han estado pidiendo muchísimo de Pandora. Entonces, bueno, aquí tienen el local. Ya saben que entre cantidades más grandes baja más el precio. Cantidades más. Pero pues si nada más quieres tres, te las van a dejar en 48 pesos. Está bastante bien. Porque el margen de ganancia es alto también. Ok, todo esto ya se va a cajita también. Vamos a sacar un poquito de muñequita linda. Ah, bueno, las portacredenciales de Snoopy, que esta vez sí encontramos, pero creo que estas ya salieron en el video de unboxing. Si no mal recuerdo. Ya saben que esto es con muñequita linda. Ahí es donde estamos comprando nosotros las portacredenciales. Y el único lugar donde las he visto a estos costos, 75 pesos. Por ahí es el video del cual no nos vamos a recuperar. Uy, chicos, y si vieran todas las que yo ya tengo en espera de venderlas, no me lo creerían. Todavía no pierdo la esperanza. Entonces, bueno, esa es de muñequita linda. Vámonos con este local.
Y yo creo que ya con este local vamos a terminar. Esto es para que no se fueran tan solitos los sleeping. Buff de 25 pesos. Compramos 3. República de Colombia. Me imagino que este local ya fue grabado porque a nosotros nos mandaron screenshot de un video. Nada más que no sé de qué video o qué compañera fue la que lo grabó. Pero ahí está la dirección. Ahí fue donde nos mandaron 25 pesos. Son estos que usan como para motociclistas. Que te cubren desde el cuello o desde la nariz hasta el cuello. 25 pesos. Son bastantes. Hay muchísimos modelos. Estos se compraron ahí. Y vamos a esta. Con esta vamos a cerrar, chicos. Novedades Romina. Está en República de Colombia número 66, local B12. Compramos un gorro de 110. Que fue este. Ok, 110 pesos. Que es este Baby Shark. Aquí con una mano haces este. Y con el otro. Es puro peluchito. Literal, es puro peluchito. Hay que empezar a prepararnos para estas temporadas que se vienen. Este salió en 110 pesos. Ok. Voy a pasarlo por acá. ¿Y qué más se compraron? Se compraron 8 piezas de libros de 3.50 y 2 sopas de letras de 15 pesos. Las sopas de letras fueron estas. Viene gruesesona. Es esta. Y esta viene pues selladita. Esta no se puede abrir. Y los libros de colorear fueron de mandalas. Ahí está. Tenemos de los vampiros, de Boo, de Lucas, de King Kong, de Dinos y de Toy Story. Ahí está. Entonces, esta compra fue de 168 pesos, ya incluido el gorrito. Y no sé si sacar estos. No, yo creo que estos ya los vamos a estar viendo en unboxing. Déjame ver, esto que es. Ah, bueno, este. Ay, no, pero este ya no lo tengo aquí a la mano. Y vamos a sacar estos. Vamos a sacar estos. Ah, ok. También estos son de moños Lalo. Ok, chicos. Vamos a ver. Con esto vamos a terminar y esto porque es una belleza. Accesorios Sofi. Esto está ubicado en apartado 14, local 130-131. Ya pedimos permiso para grabar, pero de este local lo que a nosotros nos gusta son los panecitos. Compramos 10 panecitos de 35 pesos. Estos. Que son estos moneditos que por ahí algunas ya vieron en TikTok. Que le puse a los escandalosos. Bueno, pues son estos monederitos de 35 pesos. Nos encargaron bolillitos. También tienen todas las verduras, ¿eh? Pero a mí las verduras como que no me gustan mucho. Voy a dejar cámara tantito. Nos encargaron bolillitos. Conchas. Este también es un monederito. Ahí está. No sé, como monedero no sé qué tan práctico sea, pero como adorno es una belleza, ¿eh? De verdad, una belleza. Nos encargaron bolillitos, conchas y por ahí me dijeron, ya los demás compra lo que tú quieras. Entonces yo traje un cuernito, traje un moño azucarado. Y traje una concha de chocolate. O más quemadita. Todos estos tuvieron un costo de 35 pesos. Y en esa misma tienda ya me venía yo. Pero ya saben qué lado es. Pero buena para.
Oh, yo dije, ¿qué es eso? No los he visto. No he visto estas en otro lado. Tal vez porque no me han mandado a buscar estas bellezas. ¿En cuánto las tienes? Y ya me dijo, 90 pesos mayoreo, 95 pesos una pieza. Entonces yo dije, bueno, pues a ver, dame las tres. A mí me gustó esta. De esta sí me llevé las tres. Son mini bolsitas de silicón. Bien, o sea, es que literal es una bolsita. Por eso me gustó bastante. Y bueno, pues es de silicón, es así como un monederito sencillo. Y esta es su correa, vean. Está súper bien, súper, súper, súper bien. Ahí está. Tuvieron un costo de 95 pesos. En cuanto a precio, no sé. A mí el precio no me convence tanto, pero el modelo no lo he visto. Entonces, bueno, pues este es uno de Kitty, no sé, para darse en 150, ¿no? Mínimo. Sí, yo creo como con 150 pesos. Este es de Mini, es exactamente igual, nada más que la correa pues obviamente viene así de... Ah, pues acá viene la correa. Igual de silicón y este es de Mini. 95 pesos. Y la correita pues viene igual, no sé, considero unos 145. 150. Pues para que le ganes algo, si no... Pero esto, definitivamente esto sí creo que tiene que ser un público bien específico. No creo que cualquiera te pague 150 por una bolsita de silicona así nada más. Porque sí, sí le tienes que llegar así como que a quien le encanta toda la onda de Kitty. O a quien la anda pero bien clavada con toda la onda de Disney. Como que a ese tipo de clientela sí le puedes llegar con este tipo de cositas. En otro modo, sí va a estar así como medio complicado que se venda esto. Pero bueno. Eso se compró aquí y pues yo creo que hasta aquí vamos... Ah, no, vamos a sacar esta. Esta que la compramos igual en apartado ahí con Mr. Cables. Ahí está, ya tenemos video grabado de ellos también. Que de hecho ya no está este Paquito, ya tienen a otra persona atendiendo porque la última vez se quejaron también del trato, entonces cambiaron personal. Esto está en apartado número 14, local M11. Ahí están los números telefónicos, proveedores totalmente confiables. Cámara para niños, 250. Y micromemoria, que es para esa camarita, 100 pesos. 350 pesos, ahí está. Esta es la camarita, esta es la memoria. Y esta es la camarita para los niños. Ahí la tienen. No sé, pues yo, este trae así como su protección. Ahí trae su protección. Es como estilo silicón, por la textura se siente como de silicón. Se siente, bien, ahí está para cargar, ahí está para la memoria. Acá trae el cordón, el cable. Y pues nada, aquí la tiene. Ay, no, ¿cómo era? No, así. Ahí está. Aquí viene el instructivo. Y esta estuvo en 250 y 100 pesos. Y ahí tienen la dirección por si le quieren tomar screenshot. Ahora sí, chicos, pues terminamos. Ya con esta, ya sí nos vamos como que con un mejor sabor de boca. Así porque con los videos tan cortitos, así como que no, necesitamos ver más mercancía. Más opciones para venta. Más opciones para seguir saliendo adelante. Ya saben, chicos, que tenemos que echarle ganas. Las cosas se ponen cada vez más difíciles. Entonces tienes que echarle todavía más ganas. Cuando las cosas se complican es porque todavía tenemos más por dar. Entonces, pues sigamos sobreviviendo, sigamos subsistiendo, sigamos echándole ganas. Sigamos tratando de trabajarle, tratando de traer comida a la mesa, tratando de salir adelante, cumpliendo sueños, cumpliendo metas. Aunque así el panorama está súper oscuro, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que salir, acuérdense que vida solamente hay una. En estos tiempos hay que cuidarnos demasiado, pero nunca, nunca, nunca dejes de creer que puedes hacer las cosas. Nunca, nunca te desanimes así. Si te desanimas, llórale lo que tengas que llorar y síguele adelante, porque esta vida es para eso. Acuérdense que
las teorías más grandes, ¿no? Siempre sobrevive el que se adapta. Entonces, vámonos adaptando a toda esta situación. Vamos creciendo juntas. ¡Ay, chicos! Voy a estar vendiendo estas. Me llegaron de Estados Unidos. Las voy a estar dando en 350. Estas son mías. De hecho, ya me comí varias. Quiero ver porque... ¡Ay, no! Estas no eran mías. ¿Dónde están las mías? Estas son mías. A ver. Ahí está. Para todos aquellos que saben que me corté el cabello y quiero que me crezca de volada. Entonces quiero ver si estas funcionan. No sé. Pero bueno, nosotros las vamos a estar vendiendo. Hablan maravillas de estas gomitas. Dicen que, de hecho, he buscado varios tutoriales de estas y hablan maravillas de ellas. Para cabello, uñas y piel. Y en 20 días empiezas a ver, 20 o 30 días empiezas a ver resultado de esto. Pero bueno, ya les estaré contando. Y para quien las quiera, las tengo yo a la venta. Ahora sí, los quiero mucho. Cuídense mucho. Que tengan un excelente inicio de semana. Vámonos con todo esta semana, como debe ser. Tú no sabes qué día, o yo no sé hasta qué día voy a tener para hacer mis cosas, para ser feliz. Entonces, cuídense mucho. Los quiero. Bye, bye. Acuérdense, por favor, de siempre dejar su like, chicos. Siempre dejar su like, compartir, suscribirse. Y los esperamos en el canal de Unboxing para ver todas estas monadas que siempre sacamos. Bye, bye.